tranquilo. Voy a contar un poco la historia, parece que estoy solo. Bien, a ver, no la voy a contar con exactitud porque me informa un poquillo antes de venir, pero tampoco lo tengo muy claro cómo ha sido, ¿no? Pero esto se ve que hubo un terremoto en el siglo XVIII y a partir del terremoto hubo, ahora me sale esclecha, ¿sabes? Hubo una grieta y ahí salió. Y bueno, salía agua. Y vino un doctor, al cabo del tiempo, a analizar el agua. Y era agua sulfurosa. Sulfurosa ácida o algo así. Vale, espérate, porque por aquí he visto unas escaleras. No sé dónde estaban. Pero es que el río está abajo. Y el agua sulfurosa sale del río, ¿sabes? O sea, sale de la roca y va directo al río. Y las analizó. Y bueno, el análisis dio como resultado eso. Y servía como agua medicinal. Entonces, ¿qué pasó? Que con el tiempo, creo que fue otro doctor y un sastre de aquí de Esparraguera, un tal Garriga o algo así, decidieron hacer el balneario. A los 2 años se quedó sin dinero y el Garriga este se suicidó. Y bueno, cogió el testigo, el hermano, hizo el balneario, que estuvo en pleno funcionamiento. Lo que pasa que al estar aquí al lado del río, hay que tener en cuenta que el caudal antes era mucho mayor y yo no sé si existiría la presa que hay ahí más adelante, ¿sabes? Entonces se inundó, ¿vale? Y a falta de un año, 2 años consecutivos inundados. Entonces se ve que lo dejaron, vinieron otros, intentaron relanzarlo, no pudieron, y después los antiguos propietarios, el Garriga con otros 2 doctores, sí que ya hicieron lo que se ve aquí. Si el terremoto fue en el siglo XVIII, a finales del siglo XIX y principios del XX fue su edad dorada. Estuvo durante unos 20 años esto a full, ¿sabes? Porque la burguesía de Barcelona venía aquí, se hizo súper famoso, vendían el agua en Barcelona. Hostia, huele a azufre que te cagas. Tiene que estar ahí abajo, pero seguro. ¡Oh! Venga, voy a dejar la bici aquí, aunque no me hace ni una gracia. Va. Y eso, vendían. ¡Uf! ¿Cómo huele? ¡Uf! Hostia, huele mucho, ¿eh? Esto desde que pasé el coronavirus tengo el olfato. Madre mía, cómo huele. Hostia, los mosquitos. Y eso. Y entonces se ve que venían aquí a darse baños termales o lo que sea, y hasta que la burguesía dejó de venir porque ya se fueron hacia las playas. Esperar a ver qué hay aquí. Hostia, Pedrín. ¡Ah, ah, ah! Hostia. ¡Hola! Mira, están aquí. Ya decía yo, si es que huele fatal. Y aquí se bañaban con este agua. Mirad el río. Y mirad. Vaya cambio, ¿eh? Está súper guapo. ¡Ah! Oye, pues corre mucha agua. Yo pensaba que correría menos agua.
Se supone que estas aguas siempre están a la misma temperatura, 32 grados. Huele menos aquí que allá arriba. Bueno, veis para arriba que está la bici ahí. Es que no sé si pasar. Bueno, veo la rueda. ¡Ahí va! Hostia, tengo los mosquitos. Vale, da un poco de giñe, ¿eh? Hostia, esto es grande, ¿eh? Menudo agujeraco hay ahí. Oh, hostia. Los mosquitos me han pegado. Picadura. Vamos a ir a la parte de arriba. Porque ese agujeraco no me ha hecho mucha gracia. Curiosidades. Aquí se han venido a hacer sesiones de fotografía. No sé si eran británicos. The Cool. La banda The Cool. Hostia, cómo me han dejado los mosquitos. Pero en un momento, hizo un videoclip aquí. También lo hizo Nacho Cano. Para esa gente que no sepáis quién es Nacho Cano, porque a lo mejor veis el vídeo y sois demasiado jóvenes, o sois de otro país, es... Ay, de la... ¿Os acordáis de Mecano? Pues, joder, estoy completamente solo, ¿eh? ¿Os acordáis de Mecano? Pues cuando se deshizo Mecano, Nacho Cano empezó a hacer, no sé, canciones y óperas y no sé qué historia. Y un videoclip lo hizo aquí, en la cual, si lo buscáis por el YouTube, sale la Penélope Cruz, de jovencita, porque hace años ya de eso. Dejaré unas fotos a comparación como está ahora y como estaba antes. Espérate, que voy a buscar la bici. Bueno, pues ya está. Bicicleta ahí. Me voy a meter por aquí a ver qué se ve. Y... Hostia, el techo. El techo está fatal, ¿eh? Si veo el vídeo y de repente veo una sombra por detrás o algo, me cago, ¿sabes? Porque esto da... ¡Joder! Aquí hay más. Y bueno, también aquí hubo una rave. ¡Eh! 2000 personas aquí dándolo todo de fiestuki, ¿sabes? 3 días seguidos. Hasta que la policía vino y dijo, ¡a tomar por culo! Hombre, 3 días seguidos, tela, ¿eh? ¿Y qué más se puede explicar? Bueno, pues verdaderamente ahora los últimos vídeos que he visto... Una puerta. Los últimos vídeos que he visto es de peña que viene aquí a mirar, curiosos, como yo ahora. Joder, qué buen rollo da esto. Como yo, que joder, ¿vale? Que vienen a verlo, pero aparte se dedican a... Voy a venir otra vez, pero voy a venir. Aquí hay muchos agujeros y paso de venir con las zapatillas de la bici, ¿sabes? Porque es que como subas arriba hay una de agujeros en los techos que te puedes ir para abajo. Prefiero venir con las bambas, porque solo aquí, si me caigo y me pasa algo, vete tú a saber
si aquí no viene alguien de aquí a 10 minutos o de aquí a 3 días, ¿sabes? Y no quiero quedarme ahí sepulcrado. Pues eso, que últimamente lo que viene son gente curiosa que se dedican a venir por la tarde, por lo que he visto, ¿eh?, en los vídeos del YouTube, para después quedarse aquí por la noche y a ver si escuchan algo, presencias, porque claro, aquí se supone, con el rollo de que murió el pavo que se suicidó, se supone que también aquí hubo bastante actividad. No sé si hubo un momento que era balneario y otra parte psiquiátrico, no lo sé. Algo he leído, también he leído que en la guerra civil aquí llegaron a haber hasta más de 500 personas que eran refugiados de la guerra civil. Vendrían de todas partes y supongo que se irían hacia Francia y pararían aquí, digo yo. No sé bien cómo estaba el tema. Y en un lado he leído que habían como 500 refugiados o más y aparte heridos. No lo sé. Pero bueno, que aquí la gente viene a ver si ve fantasmas, a ver si escucha algo, a ver si... Yo vengo solo a curiosear. Encontrar escaleras. Esto sería por la rave que hubo aquí hace años. Siniestro total. Es una cosa entre... Hemos encontrado Mira. Ahí a lo mejor estaba el organillo. Y ahí el altar. La iglesia, la ermita, lo que sea esto. ¡Oh, my God! Quemada. Yo es que no toco la puerta porque es que a lo mejor está sujetando esto, ¿sabes? Aquí. Porque está esto para caerse todo, ¿eh?